My question is, the Dominican Republic was established as the Dominican Republic after 300 years of colonial rule, which included the enslavement and massacre of imported African people. Like here, America, and other countries affected by colonialism, the legacy of slavery still lives in its laws and practices. Homophobia and transphobia are racist European concepts enforced on enslaved Africans to increase the amount of African children to be enslaved for monetary benefit. Generational trauma from colonialism and slavery also created colorism that is hyper-present in the Dominican Republic. Colorism, as seen today in the maltreatment of Haitian people, especially pregnant Haitian people already in the DR, so not on the border, along with homophobic and transphobic laws and attitudes, are legacies from slavery. What are your plans to rid the Dominican Republic of the racist attitudes of homophobia, transphobia, and colorism? Let me tell you, 85% of the Dominican people are mixed race. There has never been an issue of race, a real issue of race. There is an issue of race. Well, that's my opinion. That's your opinion, and I am telling you. It's not an opinion, it's something that a lot of people. Well, but my opinion is that a lot of people darker than you could tell you. Yes. I mean, this should be a respectful exchange of opinions, so don't, please do not. I would love it to be a respectful exchange. Yes, so we have never had a problem, I mean, of race. In any society, you have a small area that you can have problems. You have it here in this country. You have it here in a lot of other countries, even in the most democratic. That is for any democratic country and that respect and fight for the rights of the people, that's unacceptable. What I am telling you, that's not a wide problem in the Dominican Republic because we are mixed race. Most 85% is a mixed race. We are also daughters or grandsons of immigrants. The situation with Haiti, I don't think that there is any other country in the world that has this amount of statistics about maternity hospital. Could you name just one country in the world that 35% of its maternity beds are occupied by other country people? Just mention one country. There is no the one. United States. I don't think United States have 35% occupied by foreigners in the maternity hospital. So, and we are not a rich country. Do we charge anything? You know that we don't charge nothing. To women are being removed forcibly and they're being hurt and they're. Well, that's your opinion, but that's not the real issue that we have there. You can see the records from. Well, that's not the real Señores, situation. Vemos aquí cómo todo este lobby internacional se encarga siempre de, pues, ridiculizar a la República Dominicana y esta vez, pues, haciéndolo con el propio presidente de la República. He hecho aquí un argumento sobre lo que hemos visto con esta joven queriendo nuevamente suprimir a la República Dominicana e inventarse 400,000 cosas que no son reales. Número uno o número cero sería este, en el que hay que hacer una pausa y tener silencio, porque la joven, luego que se le deja hablar todo lo que ella quiso hablar, cuando le toca la oportunidad al presidente de la República, ella lo que hace es interrumpir. Entonces lo que hay que quedarse callado y dejarla a ella que siga hablando. Número dos, la muñeca de la Limet, que es la muñeca que pongo aquí abajo, le desmonta todo ese circo mediático de falacias en contra del pueblo dominicano. Lo que vuelvo y digo es que aquí, como no nos sabemos defender y mandamos siempre los idiotas a representarnos, pues siempre defecan encima nuestro. La muñeca del anime no tiene rostro porque nosotros dominicanos tenemos una diversidad demasiado grande. Por tal razón, lo que explica la joven no califica. Número dos, le hubiese hecho la siguiente pregunta. Señorita, ¿sabía usted cuántos niños se quedaron sin inscribir en los centros educativos de los dominicanos porque están ocupados por los niños del vecino país? Pues si no se lo sabe, este es el dato. 365,000 niños se quedaron sin el pan de la enseñanza porque los niños del vecino país
no se le pide más que ser del vecino país, mientras que un niño dominicano para poder inscribirse en la escuela necesita cumplir alrededor de 12 requisitos y si no cumple con ellos, pues el niño se queda sin el pan de la enseñanza. Número 2. Señorita, ¿sabía usted que el presupuesto de las parturientas en los hospitales del año pasado pasó de 10,000 millones de pesos a 35,000 millones de pesos? ¿Sabía usted de dónde salen esos fondos? Salen del pendejo pueblo dominicano. Sí. Una pregunta, señorita. ¿Sabe usted cuánto cuesta un parto de una parturienta en su país natal? No, usted no se lo sabe. Son $5,000 que cuesta. Por eso su propio país, a ustedes, es el país que lo discrimina, el que le falta el respeto y el que le viola todos sus derechos. Ustedes no pueden exigir en otro país lo que su país a ustedes mismos no les suple. Nuestro país le paga las maternidades y eso nos cuesta a nosotros $350,000 cada parto. Y el presupuesto pasó de 10,000 a 350,000. Otra pregunta para la señorita. ¿Sabía usted que la ley 8020 de la República Dominicana, que es la ley laboral, no se cumple en la República Dominicana? Ah, pues déjeme decirle a usted que el 95% de las personas que trabajan en los campos, que trabajan en las construcciones, son del vecino país. Sí, por si usted no sabía, alrededor del 60% de las domésticas que tenemos son del vecino país y no es gratis. Todos reciben su dinero. Ah, pero se me estaba olvidando también. ¿Sabía usted que alrededor del 40% de los motoconchos existentes en las comunidades como Maternidad, la Altagracia, Pedernales, Elea Piña, y diría que quizá un porcentaje más alto, esas personas son de la nacionalidad del vecino país? Oh, todo lo que reciben en nuestro país es gratis. Sin embargo, todos los servicios que van a adquirir en sus propios países se les cobra. Entonces, señora, ¿quién es el que tiene el racismo y la xenofobia? ¿Quiénes son esas personas? Porque aquí lo que se está viendo con mucha claridad es que quienes lo discriminan, quienes no le entregan papeles, quienes le violan todos sus derechos, son sus mismos aliados en sus mismos países y sus mismos políticos corruptos, no los dominicanos. Los dominicanos tenemos una constitución, tenemos leyes migratorias y tenemos que hacer valer la constitución para nosotros salvaguardar y cuidar nuestro país. Esa fue la respuesta que le debió dar el presidente de la República. No es un 35%, señor presidente. Un 85% de las maternidades de la República Dominicana están ocupadas por parturientas del vecino país y de una manera irresponsable se le está cargando todo ese costo al pueblo dominicano. Mientras que un dominicano tiene que buscar 50,000 y 70,000 pesos para poder hacer que su mujer tenga un hijo en una clínica privada. Entonces eso es una falta de respeto, una falta de moral y una falta de criterio a la soberanía de la República Dominicana. Nosotros no vamos a cargar con esas personas y nosotros no somos ningún país pobre, porque no es verdad que somos un país pobre lleno de políticos ricos. Nosotros somos un país rico, mal administrados por políticos ladrones y corruptos. Y por eso nosotros en el 2024 vamos a tomar el poder para cambiar los destinos de la República Dominicana. República Dominicana para los dominicanos y todos aquellos que quieran vivir aquí se deben adaptar a nuestra constitución y a nuestras leyes. Bienvenidos sean todos en orden, organización y respeto. Muchas gracias.